The Wild Project. ¿Qué te parece? Henry Cejudo, claro, es un personaje importante, nunca se sabe cuándo va a volver. ¿Podría un día ser un contrincante para ti? Porque está con ese retiro extraño de... que parece que va a volver en cualquier momento, pero no vuelve. ¿Qué opinas de él? Además, también otro latino. ¿Tienes buen rollo con él o no mucho, no demasiado? Yo creo que ahorita, en este momento, ya con todo lo que está haciendo en contra mía, creo que ya no lo considero más mi amigo. Pues nada, para entrar en contexto, o sea, yo entrené con él un tiempo en 2015 y en 2016. En 2015 yo era campeón de la empresa en Arizona, donde el promotor era entrenador de lucha del gimnasio donde entrena Henry. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, para ese entonces, Henry iba a pelear con Josier Formiga en Monterrey, en México. Y querían a alguien que supiera, pues, que fuera bueno en jiu-jitsu brasileño, que fuera su especialidad. Yo en ese entonces ya era campeón en la empresa de WFF. Y le dijeron a Henry, oye, yo en mi empresa tengo el campeón de las 125 libras, que es muy bueno en jiu-jitsu brasileño, ¿lo quieres? Y él dijo, sí, vamos, tráetelo para al campamento. Claro. Empecé a entrenar con él, o sea, antes que nada, pues, yo estoy todavía muy agradecido con él por todo lo que hizo, porque me ayudó mucho. La verdad es que es una parte importante de mi historia, de mi carrera como atleta. Porque me apoyó tanto económicamente, con la comida. No era como que me pagara, pero me ayudaba con la comida. De repente por ahí me ayudó a traerme a mi esposa para que se quedara conmigo en Arizona. Qué también bueno. Un tiempo, también con mi niña. Entonces yo estaba muy contento con él por eso, ¿no? Eso fue en 2015, a principios de 2016, él ya iba a pelear por el campeonato, la primera vez contra Demetrius Johnson, uh-huh. Y también pues me voy con él a entrenar. Ahí duré mucho más tiempo, creo que fueron como 2 o 3 meses, si no me equivoco. Empezamos a entrenar, igual la relación, igual ayudándome, igual siendo muy buena onda conmigo. Después yo peleo en mi último combate fuera de la UFC, en WFF, defiendo mi campeonato. Él pelea contra Demetrius Johnson, pierde en ese entonces, y de ahí lo que siguió fue el de Ultimate Fighter, la temporada 24, a la que yo entro. Y pues Henry Cejudo iba a ser el entrenador junto con Joseph Benavides. Pues nada, o sea, yo me veía en el equipo de Henry, que me eligiera y todo, ¿no? O sea, puedes hablar lo que sea de Conor McGregor, por ejemplo, pero cuando fue la temporada 22 donde él fue entrenador, él lo primero que hizo fue jalar a su amigo del alma, o sea, a Artem Lobov. Sí, sí. El famosísimo Artem Lobov. Y lo rescató, porque creo que por ahí había perdido un combate y sí. Luego lo regresó al torneo y hasta llegó a la final, ¿no? Pero, o sea, todo eso hizo Conor McGregor por su amigo. Pero Henry, en la temporada 24 del The Ultimate Fighter, le hace caso a cierta gente y me manda a la chingada. O sea, él no me eligió. Eligió a otro peleador, eligió a Alexander Pantoja, fue el que se fue con Henry Cejudo, y yo me voy con Joseph Benavides. Y pues nada, o sea, imagínate, los primeros 2 días yo estaba súper triste, o sea, estaba bien triste porque, o sea, mi amigo, el tipo claro. Que yo consideraba mi amigo, me hizo a un lado, de cierta manera, o sea, también comprendo que el torneo se prestó para que todo sucediera, porque haz de cuenta que había un ranking dentro de este de Ultimate Fighter, había un ranking donde habían 16 competidores y pues obviamente uno era el 1 y el último era pues el 16. Y si tú elegías a, por ejemplo, al número 1, que ese entonces era el Alexander Pantoja, el 16 automáticamente se iba al otro equipo. Vale. Okay. Alexander Pantoja era el 1 y yo era el 16, automáticamente me voy con Joseph Benavides. Ok. Pero no lo sé, hermano. O sea, yo veo. Pero tú hablaste con él, le pediste, o incluso por teléfono o algo, oye, que ¿por qué no me has elegido? ¿O nunca hablasteis del tema? No, nunca le reclamé. O sea, por ahí, eso lo eliminaron del programa, pero uh-huh. Tuvimos una plática larga, él y yo, dentro del Ultimate Fighter, dentro de la casa. Y yo le dije, güey, la neta, no te preocupes, o sea, yo estoy bien. Todo pasa por algo. Y al final del día, o sea, no voy a ser mentiroso en ese aspecto, agradezco mucho
que me ha ido con Joseph Benavides porque él me apoyó hasta el final y hasta el momento. O sea, yo en este momento con Joseph Benavides, yo a él nunca le digo Joseph Benavides, le digo coach. Le digo, hey coach, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado, coach? Porque él formó también una parte increíble de mi carrera. Me apoyó, yo peleo el primer combate de la temporada, pierdo. Y, o sea, y tú puedes ver en otros de Ultimate Fighters como el que pierde, pues ya la verdad es que lo hacen un poquito a un lado. Ya no le hacen tanto caso y nada. Joseph pierdo y me toma en sus manos, me empieza a ayudar muchísimo, me empieza a explicar, me empieza a ayudar a mejorar ciertas cosas, me manopleaba a mí nada más. Otros compañeros como que ya no tenían ganas de seguir la temporada y ya no iban a entrenar, y pues yo iba a entrenar y Joseph me ayudaba y todo ese tipo de cosas. Entonces al final siento que sí me benefició irme con Joseph, ¿no? Y así sucedió. Ya después yo debuto contra Smolka, todavía estaba la temporada corriendo al aire en televisión, pero ocupaban a alguien de reemplazo y estaba yo y me meten. ¡Fum! ¡Vámonos! Pero con Smolka gano, me dan otra pelea en diciembre, que en ese diciembre, fue diciembre de 2016, llegó la final del The Ultimate Fighter, uh-huh, donde el ganador de esa temporada, que fue Tim Elliott, iba a pelear por el campeonato. Ese era el premio de esa temporada, pelear contra Demetrius Johnson por el campeonato. Va contra Demetrius Johnson y el acuestelar era Henry Cejudo contra Joseph Benavides. Claro. Y aquí es donde él se está agarrando un poquito y, ok, lo comprendo porque, pues, yo sé que él tiene demonios en su mente que callar, ¿no? Y si esto le ayuda a callarlo, pues está súper bien. Porque era la final del The Ultimate Fighter de Estados Unidos, de 24, pero también era la final del The Ultimate Fighter Latinoamérica, la tercera temporada que iba a ser en Ciudad de México, y había muchos compañeros peleando en esa temporada. En Ciudad de México es conocida porque hay muchísima elevación, hay muchísima altura. Entonces, todos mis compañeros, básicamente, sí, o sea, la mayoría de mis compañeros se fueron a Ciudad de México para aclimatarse, claro, a la altura de Ciudad de México. Entonces yo me quedo solo. Yo me quedo solo en Tijuana, en mi campamento, ¿no? Había muy pocos compañeros, mi entrenador se había ido con ellos. Estaba solo. Yo antes, o sea, yo cuando se acaba la temporada, yo dije, ¿sabes qué? Pues para esto que viene, yo no voy a entrenar ni con Henry ni con Joseph, para que todo se mantenga neutral. Pero me quedo en una situación bien difícil, porque me quedo sin equipo en Tijuana. No tenía con quién entrenar. Henry estaba entrenando con Pantoya en Arizona, uh-huh, y les dije, fuck you, yo no voy con ustedes, no quiero ir para allá. Aparte, pues, desgraciado, me abandonó. Y por otro lado estaba Joseph, que estaba armando un campamento muy suave de muchos tipos de mi categoría, de 125 libras. Y dije, ¿sabes qué? Pues la verdad es que perdón, pero esto es mi carrera. No me puedo quedar solo. No puedo estar ahí nada más entrenando, haciendo costales o viendo con quién entreno allá, porque o sea, es una pelea de UFC, es importante. Tengo que entrenar fuerte. Nada, hablo con Benavides. Me voy me fui a Denver, Colorado, a entrenar con ellos. Y nada, la verdad es que entrené muy fuerte, entrené muy bien ahí. A lo mejor, si yo le digo esto a Henry, no me creería, y está bien, yo lo entiendo, porque es muy difícil de creer, pero nunca en la vida me preguntó nada acerca de Henry, así de que cómo entrena, exacto, o qué hace, jamás me preguntó nada, y yo jamás le dije nada. Nunca se habló de Henry Cejudo en ese campamento entre Joseph y yo, nunca, jamás, no se tocó el tema. Y nada, pues pelean y ya, pues creo que de ahí la relación con gente queda rota, y ahorita pues nada, se está como, él personalmente y su equipo invitan a Figueredo a entrenar. Pues, y ellos lo han dicho, para chingarme, o sea, ellos lo han dicho, yo he visto que lo han dicho. Lo han dicho literalmente. Literalmente, me quieren chingar. Hostia. Yo sí, wow, o sea, eres mi amigo, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Y ahorita está diciendo, no, tú empezaste, tú eres el traidor, porque te fuiste con Benavides cuando iba a pelear conmigo, no sé qué. Le digo, güey, tú me dejaste solo. Tú fuiste que me dejaste solo. Si no hubieras hecho eso, me hubiera ido contigo a Arizona, pero no, tú te elegiste a otra persona y me apartaste del camino. ¿Crees que tienes una conversación pendiente con Cejudo? Ey, él dijo que no quería prisioneros.
Él dijo, o sea, él puso una publicación, dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a ir, no vamos a tomar prisioneros. Le dije, va, o sea, yo le voy a ganar a Davison Figueiredo y ahí le voy a decir, hey, tú dijiste que no hay prisioneros, así que si quieres regresar, vale, te espero. Si no, nada más cállate la boca. Eso es todo lo que voy a decir. Wow, hostia, no estaría mal un combate. Lo que pasa es que lo he visto bastante grandote en los últimos vídeos y fotos. Tendría que pegar un corte bestia para estar en mosca, ¿no? Porque lo veo una categoría, mira, por encima fácil. Mira, o sea, también creo que no quiero abusar de estarlo retando, porque creo que el tipo ya no da las 125 libras ahorita. Tendría que perder mucho. Yo qué sé, ¿no? Al final yo no sé nada, pero creo que ahorita ya batallaría, a lo mejor. Pero simplemente quiero que el tipo sepa que, o sea, mucha gente piensa que porque soy muy buena onda y soy buena persona, como que me dejo, pero ni de chiste, o sea, yo no me dejo. O sea, tengo muy claro lo que yo soy. Soy una persona que le gusta ser respetuoso, soy una persona que le gusta ser alegre, pero si alguien se está metiendo con lo que es mi familia, con lo que quiero conseguir para mis hijas, se están metiendo en un problema grande. Veremos qué pasa con esto. Primero tienes el combatazo, la trilogía, que ojalá que ganes, vuelva a pasar como la otra vez, y ya veremos qué pasa con Cejudo, si al final decide volver, en qué categoría volvería, porque también él es un personaje que se ha creado del cringe, ¿no? De que ya también es un poco lo que él lo acepta, ¿no? Que él es un personaje que ha hecho para hacer risa, que al final con lo de las figuritas, el triple C y tal. Pero bueno, yo creo que vuelva donde vuelva es un peligro mortal, porque es un campeón y es un fenómeno. Pasa que te digo, yo para volver en mosca no lo acabo de ver, tendría que pegar un corte muy bestia.